Buenos días, un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Bueno, aquí en España estamos en pleno verano. El mes de junio es uno de los más calurosos del año. Las temperaturas oscilan entre 28 y 35 grados. Normalmente, más bien 30 y alguno que 28. Y bueno, pues intentamos adaptarnos al calor. Y en esas estamos. Bien, hoy quiero ofrecerles en esta sesión, porque normalmente grabamos en esta sesión, voy a grabar varios vídeos que van a verlos ustedes en las próximas semanas. Los iremos poniendo poquito a poco. Bien, voy a empezar con el primero. Me levanté aquella mañana como cualquier otro día. Me duché y bajé al bar a desayunar. Siempre me pido lo mismo, un café con leche y unas tostadas con un poquito de tomate, un poquito de aceite. Y siempre suelo, si está libre, ponerme en una mesa que está en la parte de las mesas que hay en la terraza, en la parte que está la última a la derecha. Me gusta ponerme en esa mesa porque desde allí veo la calle, toda la calle recta, y veo los árboles, y a veces me imagino, o quiero imaginarme, creando en mi mente una imagen que va más allá de la realidad, que estoy como en una especie de bosque. Es verdad que los árboles que veo son altos y grandiosos, y no son demasiados, pero bueno, dan como la sensación de estar en un pequeño bosque. Veo a la gente venir por la acera, la gente de todas las edades, depende de la, en esta época, pues personas que van a trabajar, sobre todo esto, ¿no? Gente joven, gente mayor, niños, con los padres, con los abuelos, que van a estos cursos que suelen hacerse después de acabar el curso, digamos, cursos de verano, escuelas de verano que se llaman, etcétera. Me encuentro allá y pido lo que les he dicho. Me quedo mirando este panorama que les estoy diciendo. Cuando me vengo a dar cuenta, me doy cuenta de que estoy profundamente triste. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me encuentro triste? Tengo una gran capacidad de autoanálisis y enseguida descubro el porqué. Me doy cuenta de que siento tedio, tristeza, aburrimiento, nostalgia, cierta sensación depresiva, cierta tristeza. Un día más empieza mi vida y me doy cuenta, en esa percepción que va más allá de los sentidos ultrasensoriales, que percibe el mundo, donde percibimos el mundo en nuestra cabeza, aunque no estemos viendo todo el mundo, en esa percepción ultrasensorial, no percibo nada especial, no percibo nada que haga dar un salto a mi corazón de alegría, no percibo nada que me haga exultar mi ánimo, no, todo es repetición, repetición y repetición. ¿Qué pasa? Que mi corazón desea algo que no se me ofrece, que no está presente. En un momento determinado, el camarero me lleva el periódico, porque ya me conoce mucho, y lo abro por las noticias internacionales y veo algo así como que más o menos dice esto, como que Trump exige a los aliados de la OTAN que inviertan mucho más en defensa, porque ellos dicen que invierten proporcionalmente mucho más. Es una noticia de ahora mismo. Trump le dice a todas las naciones de Europa que pertenecen a la OTAN, que son muchas, le dice que tienen que invertir más en tanques, en misiles, en ejércitos, en fábricas de armamento, etcétera, etcétera. No hay nada que perciba en ese momento que esté a la altura de mi corazón, que esté a la altura de mi deseo,
que esté a la altura de mis sentimientos, que esté a la altura de la profundidad de mi ser, porque en el principio y desde el principio no somos solo una pulsión que busca un objeto para y que encuentra un objeto para placer o para displacer, no, somos amigos mucho más, somos ser, y ser es una palabra que tiene fundamento, cimientos, que tiene esencia, que tiene poder, que tiene sustancia, que tiene nostalgia, que tiene vida, que tiene deseo, que quiere una especie de paraíso. Y eso está ahí dentro de mí, y por eso me entristezco, porque lo que veo, lo que observo, lo que percibo de esa forma ultrasensorial no es eso. Pero amigos, la película no acaba ahí. De algo tendría que haber servido mi vida, de algo tendría que haber servido la transformación que yo he experimentado, que ha sido enorme a lo largo de mi vida. Y ahí entramos en otra parte, entramos en un desenlace. ¿Cuál es este desenlace? Que a pesar de todo, y a pesar de todo lo que percibo, y a pesar de todo lo que siento, y a pesar de todo lo que deseo, me repongo rápidamente. ¿Por qué me repongo? Porque yo sé que ese mundo que percibo necesita mi amor. Sí, mi amor. Y yo estoy dispuesto, de verdad, sinceramente, a darle mi amor. A darle mi mirada limpia, a darle mi comprensión, a darle mi escucha, a poner la vida a su servicio. Porque no hay nada más grande que dar la vida por los amigos, como dice en un texto Jesús de Nazaret. La vida es para ofrecerla, es para donarla, es para no aferrarnos a ella, es para no estar apegado a un montón de cosas que donde queda cogido y encogido nuestro corazón, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de querer. Es verdad que el mundo, la gente es muy normalita, es muy de rebaño, es muy de masas. Últimamente, quizás se lo cuente en un determinado momento, todavía es muy pronto, me ha ocurrido aquí un acontecimiento que me ha dejado, yo ya lo sabía, pero siempre te deja un poco perplejo de ver la conducta de lo que yo llamaría las masas, el grupo, la masa, ¿eh? Cómo la gente tiene verdadero horror a destacar un poco, a salirse del rebaño, a ser la oveja negra, a que le digan, ah, mira, fulanito o fulanita, lo que ha dicho, lo que ha hecho. Y aunque eso sea algo bueno, bien, sí, amigos, el mundo tiene mucho de esto, pero ese mundo necesita mi mirada, necesita mi mente, necesita mis sentimientos, necesita lo mejor de mí mismo, necesita estar en una entrega constante, en una superación constante. No es lo mismo levantarte por la mañana, bajar al patio y ver a alguien y saludarle, saludarle con un poco de cariño, que no saludar. No es lo mismo entrar a una finca, abrir la puerta y un señor que está subiendo el ascensor se va corriendo porque no quiere, no espera 10 segundos a que tú llegues. No es lo mismo no esperar que esperar. Nuestra vida, amigos, está llena de gestos, de pequeñas cosas, pero cosas fundamentales, esenciales, cosas que dicen lo que nosotros somos o no somos. Y entonces, amigos, mi tristeza da un vuelco, da un desenlace. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que no hay ninguna noticia que dé un vuelco a mi corazón. Este señor Trump no le dice a los de la OTAN, señores, vamos a dar un vuelco a este mundo, vamos a emplear toda nuestra riqueza, todas nuestras posibilidades, todos los instrumentos humanos y técnicos para dar un cambio a este mundo. No, no le dice eso. Le dice, amigos,
tenéis que emplear más dinero, mucho más dinero en armamento. Ese dinero que necesitan los pobres, los que no comen cada día, los que no tienen casa, los que no tienen que vestir, los que están tristes, los que están famélicos. Ese es el dinero que se le está robando a esta gente. Se lo estamos robando, se lo estamos quitando de las manos. Ese pan que ellos tenían que tener en las manos, nosotros se lo estamos robando. Robando. Y se lo podemos robar con nuestra vida, con la forma de vida que llevamos, porque cada vez que no somos capaces de hacer ese cambio, de hacer esa transformación, estamos robando eso a la gente. A la gente no es una cosa abstracta. La gente son rostros concretos, son personas con nombre y apellido, que nacieron en una determinada fecha, que viven en un determinado lugar, que tienen unos determinados padres, niños recién nacidos de 3, 4, 5, 6 años, etc. Le estamos robando el alma, le estamos robando los alimentos, le estamos robando la felicidad, le estamos robando la salud, los dejamos morir. Y entonces, frente a ese mundo, yo no puedo dudar un momento, ¿de qué? De que tengo que estar ahí. Y entonces mi tristeza, mi, digamos, sensación de tedio, de aburrimiento, da un golpe, da un salto y dice, no. Y esto de una forma tranquila, serena, es como si después de la tristeza viniera este cambio profundo interior. Y entonces inicio el día con un abrazo al mundo, pensando en todas esas cosas pequeñas que voy a hacer en este día para ofrecer al mundo mi mirada, mi mente, mi corazón, mi vida. Y de esta manera me reconcilio conmigo mismo y me reconcilio con un mundo que no lo tengo que idealizar. Sé cómo es el mundo, sé la tremenda ambivalencia que hay en este mundo. El bien y el mal está junto. Cada día hay montones de personas, millones de personas, que hacen cosas extraordinarias. Y hay otras personas, o incluso las mismas personas, que hacen cosas que dejan mucho que desear. Entonces, amigos, esto es lo que quiero decirles hoy. ¿Por qué? Porque a ustedes, muchas veces, les pasa lo mismo que a mí. Y quiero que ustedes tengan una reacción correcta, un desenlace correcto, un giro correcto, que no se queden en la amargura, que no se queden en la tristeza, que no se queden en la depresión, que no se queden en la crítica, que no se queden en el aburrimiento, sino que digan, este mundo, sí, que es así, me necesita y yo quiero poner mi vida a disposición de este mundo. Y quiero ir más allá, más allá, amigos, de mi tristeza. Nada más y hasta el próximo vídeo. Gracias.